todas y a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de su serie Pensamiento Matemático. Yo soy Itmara y me encuentro con mi amigo Ernesto. Hola, estamos listos para hablar de un concepto muy importante para las matemáticas, la creatividad. La creatividad puede ser algo muy importante para los artistas, pero te preguntarás cómo juega en las matemáticas. Pues de muchas maneras, desde la resolución de problemas por caminos insospechados hasta el descubrimiento de las relaciones entre conceptos matemáticos aparentemente distantes, incluso con el planteamiento de nuevas problemáticas. En este programa tenemos un buen ejemplo. Esta historia ocurrió en Brunswick, Alemania, en 1786. El profesor Buttner llegó como siempre a su clase. Por alguna razón ese día los niños estaban particularmente inquietos. El profesor, en su intento por regresar la paz al salón de clases, idea una complicada tarea: encontrar el resultado de sumar todos los números del 1 al 100, es decir, 1 más 2 más 3 más 4, etc. Imaginando que se iban a tardar un buen de tiempo, el profesor se puso a realizar otras actividades. Apenas había empezado cuando un niño se acerca a su escritorio. Sin creer que el niño hubiera terminado la suma, el profesor lo pasa al pizarrón pensando que se tardaría varios minutos en hacer la larguísima cuenta. Pero lo único que hizo el niño fue escribir una cifra: 5050. El profesor no tuvo más remedio que renunciar a su descanso, pues la respuesta al problema era correcta. ¿Cómo había conseguido ese niño en poco menos de un minuto llegar al resultado? El nombre de ese niño es Johann Carl Friedrich Gauss y es un gran ejemplo de cómo los matemáticos piensan de manera creativa para evitarse complicaciones y aburrimientos. Johann Friedrich Carl Gauss nació en Brunswick, Alemania, el 30 de abril de 1777. Creció identificado como un niño prodigio. Según sus propias palabras, aprendió a contar antes que leer. A la edad de 3 años, corrigió una suma en la que su padre había cometido un error. Como matemático profesional, Gauss alteró el orden de sus nombres y siempre firmó sus trabajos como Carl Friedrich Gauss. Después del episodio de la suma, el profesor Buttner, de su propio bolsillo, pagó libros de matemáticas que le permitieron al joven Gauss seguir sus estudios e ingresar a la secundaria. En 1791, su fama era tal que es presentado al duque Carl Wilhelm Ferdinand, quien, impresionado por la habilidad del joven para las matemáticas, le asignaría un estipendio anual para que pudiera seguir con sus estudios. En agradecimiento, Gauss le dedicaría su primer libro, Disquisitiones Arithmeticae, de 1801, con el que inició una de las carreras más influyentes y fructíferas de la historia de las matemáticas. Pero, ¿cómo fue que resolvió el problema de sumar los 100 primeros números tan rápidamente? Pues, ¿cómo harías tú para llegar al resultado correcto, Emara? Pues es que lo único que se me ocurre es sumar 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta llegar al 100, pero eso sería muy tardado. ¿Cómo le hizo Gauss? Ah, pues antes de ponerse a sumar como cualquiera de nosotros lo hubiese hecho, Gauss observó que si ponía los números del 1 al 100 en una fila y debajo de esa fila ponía los números en forma decreciente del 100 al 1, el resultado era muy interesante, ¿eh?
Gauss observó que si sumaba cualquier número de la fila de arriba con un número de la fila de abajo, el resultado siempre era 101. Ya veo. 1 más 100 es igual a 101. 2 más 99 es igual a 101. ¡Wow! Así es. Si sumamos término a término las dos sucesiones, la que es del 1 al 100 en orden creciente y la que es del 100 al 1 en orden decreciente, el resultado siempre es 101, Y sin importar el número que elijamos, ¿no? Por ejemplo, 15 más 86 es igual a 101. ¡Wow! Impresionante. Y si sumamos los resultados de todas las sucesiones, tendremos 100 veces el número 101. Pero el resultado final no es 100 por 101. Si lo dejamos así, estaríamos sumando dos veces los números del 1 al 100. Lo sumamos una vez con la sucesión creciente y otra vez con la sucesión decreciente. Exacto. Solo necesitamos la mitad del resultado de la multiplicación 100 por 101 para conocer la suma de todos los números consecutivos del 1 al 100. 5050, el resultado que obtuvo Gauss. Ha sido más creativo el tipo, Pero a ver, espera, ¿qué tal que el maestro hubiera hecho la suma todavía más complicada y en lugar de sumar del 1 al 100, les hubiera puesto a sumar los números consecutivos del 1 al 8320, por ejemplo? ¿Se puede repetir la sucesión para cualquier número n, correcto? Así es. Si queremos sumar los números consecutivos del 1 al n, hagámoslo de Gauss, ¿no? Pongamos una fila de ellos en orden ascendente y debajo de ella hagamos una sucesión de los números del n al 1 en orden decreciente. Y si sumamos todos esos números, tendremos que dos veces la suma de los números consecutivos del 1 al n es igual a n veces n más 1. Y fíjate que también aquí pasa que si sumas el número de arriba con el número de abajo, siempre te va a dar n más 1. Cierto. Y ya de ahí es facilísimo despejar, Y para demostrar rigurosamente que dicha fórmula es correcta, podemos emplear un método llamado inducción matemática. Pero de eso ya nos ocuparemos en otro programa. El paso de Gauss por las matemáticas fue revolucionario. Creó nuevas áreas de investigación que aún hoy se estudian y publicó cantidades industriales de artículos y libros. De hecho, hasta el momento, no hay quien lo supere en el volumen de trabajo que nos legó. Gauss nunca publicaba hasta tener las demostraciones lo más rigurosas posible. Paradójicamente, en sus libros no solía incluir demostraciones completas de sus resultados, pues tenía la idea de que tanto detalle le restaba brillantez a la obra. El primer gran hito de su carrera fue el método para construir, con regla y compás, un polígono regular de 17 lados. Cuando realizó esto, aún no había cumplido los 19 años. Pero el trabajo que le dio fama fue el cálculo de la órbita de Ceres, un planeta enano descubierto en 1801 por Giuseppe Piazzi. Para ello, Gauss utilizó un método de aproximación estadística encontrando una distribución de probabilidades en forma de campana, una figura que, a pesar de haber sido descubierta por el matemático Abraham de Marouville, desde entonces lleva el nombre de campana de Gauss. También le debemos aportaciones importantísimas en la geometría diferencial, la rama de estudio e investigación activa de las matemáticas. Asimismo, es el responsable de que identifiquemos los números complejos, los cuales tienen aplicaciones en la ingeniería y la física, así como muchas aportaciones en su muy querida teoría de números. Gauss fallece a los 77 años tras haber hecho aportaciones en todos los campos de las matemáticas, ya sea puras como aplicadas, además de trabajos notables en magnetismo y óptica. Después de su muerte, Carl Friedrich Gauss recibió el título póstumo de Príncipe de los Matemáticos. La vida de Gauss es un ejemplo constante de cómo la creatividad entra al ámbito del conocimiento y del quehacer matemático. Pero esta capacidad de ser creativos es exclusiva de genios o todas y todos podemos desarrollarla, Para resolver esta y otras preguntas sobre la creatividad matemática, vamos con nuestro invitado de hoy. Soy María de la Paz Álvarez Scherer, soy matemática, hice la licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. La creatividad matemática, la creatividad en general, es hacer algo nuevo, ya sea darle una nueva respuesta a un problema existente, una respuesta que a lo mejor acorta
la forma de resolverlo o hacer una nueva teoría o encontrar una nueva explicación, proponer una nueva explicación a algo. La creatividad va en las matemáticas, en la cocina, en la ciencia, en el arte. O sea, la creatividad creo que es parte de lo que nos define como humanos. La creatividad matemática, como todas las creatividades, se desarrolla. Lo que pasa, siempre nos platican que estaba Newton un día sentado y cayó una manzana y hizo la teoría de la gravitacional y todo esto. No, no, no. La creatividad va acompañada de trabajo. Tú, para poder proponer una nueva forma de hacer las cosas, tienes que conocer la cosa en cuestión. Y eso implica trabajo. Y en todo caso, lo creativo es pensarlo de una forma diferente, o que de pronto de estarlo trabajando digas, a ver, no, 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 no. O sea, tiene que ver como con una forma independiente de pensar, con una forma nueva de pensar, pero lleva atrás mucho trabajo. La creatividad no es un chispazo divino que si yo estoy caminando, regreso a mi casa y hago un cuadro como Van Gogh. Para una persona de mi edad es bien interesante que me pregunten esto, porque diario aprendo algo nuevo, no solo de matemáticas, sino de la vida. Creo que el aprendizaje tiene que ver con tener la cabeza abierta y estar pensando en cosas nuevas y estar descubriendo siempre cosas nuevas. Y eso también abona a la creatividad y a que de todas estas experiencias vayas encontrando nuevas cosas. De verdad, creo que el aprendizaje nunca se acaba. En la Facultad de Ciencias hubo uno de los pilares de nuestra carrera, que era el maestro Barajas, Alberto Barajas Celis, y él decía que las matemáticas son un arte, o sea, no que son una ciencia, que son un arte, y él decía además que es el arte más humano. Porque cantar, cantan los pájaros, pintar la naturaleza hace paisajes maravillosos, pero matemáticas, ese arte, el arte de las matemáticas es muy humano. Yo creo que es arte, creo que es muchas creaciones geométricas, son bellísimas, y el mismo edificio que ha hecho la humanidad de las matemáticas, tiene una belleza impresionante y una fuerza impresionante. Entonces, yo creo que sí, pero que conste que soy matemática y me encantan. Entonces, seguramente habrá quien diga, no, el arte es precioso. Por ejemplo, hay cosas de arte que a la gente no le gustan. Entonces, bueno, para concretar, sí, sí creo que tienen mucho de artístico y de bello. El caso de Gauss no es el único de un talento precoz en la historia de las matemáticas. El matemático hindú Srivinasa Ramanujan descubrió teoremas sofisticados de trigonometría a los 13 años de edad sin haber recibido más que educación matemática básica. Durante sus 37 años de vida hizo importantes contribuciones al análisis matemático, la teoría de números, las series y las fracciones continuas. Marie-Sophie Germain fue una de las pioneras de la teoría de elasticidad. También hizo importantes contribuciones a la teoría de números en física matemática, acústica y elasticidad. Comenzó a estudiar matemáticas por su cuenta a los 13 años y fue la primera mujer en asistir como integrante a las sesiones de la Academia Francesa de las Ciencias. Janos Bolyai fue un matemático húngaro quien, gracias a las enseñanzas de su padre, a la edad de 13 años, ya dominaba el cálculo y otras formas de mecánica analítica. Amigo de Gauss, es famoso por sus trabajos acerca de la geometría no euclidiana. El matemático estadounidense Norbert Wiener es conocido como el fundador de la cibernética. A la edad de 11 años, ingresó en la Universidad Tufts para estudiar matemáticas, de la que se licenció en 1909.
a muy corta edad. Pierre Deligne ya leía libros muy avanzados de matemáticas. Algunos dicen que los libros eran de su hermano mayor y otros que su profesor de primaria se los prestaba. Lo cierto es que, al menos para él, leer matemática abstracta con un enfoque tan formal a tan temprana edad fue muy formativo. Deligne ganó una medalla Fields, el equivalente al Nobel para matemáticos, por resolver las conjeturas de Bayes, un problema muy difícil de la geometría algebraica. Como podemos ver, la creatividad precoz en las matemáticas es algo constante a lo largo de la historia, ¿eh? Pero la creatividad en sí no es exclusiva de una edad. La podemos desarrollar a lo largo de nuestras vidas. Para conocer más, vamos a la segunda y última etapa de nuestra cápsula con nuestro invitado. Creo que lo más importante es darnos libertad, o sea, de pensar, de preguntar, darnos tiempo para pensarlo y quitar el miedo y el ridículo al error. Porque exactamente ahí, en equivocarnos, es donde puede estar una nueva forma de hacer las cosas. Cuestionar, no es cierto, los maestros no sabemos todo. De hecho, creo que algo que tenemos que aprender los maestros es decir, no sé, vamos a averiguarlo. Porque no es cierto, nadie sabe todo. Y los libros también luego tienen erratas, entonces tampoco en los libros tienes la verdad absoluta. Entonces cuestiónalo, pregúntate, esa libertad y date tiempo de pensar. O sea, eso es lo que puede hacer crecer en el aula. Otra cosa muy importante es trabajar en equipo. La verdad es que las matemáticas, aunque siempre nos dicen nombres, se han construido socialmente. Entonces, trabajando en equipo, comunicándote, si tú crees que ya lo entendiste y se lo puedes explicar a alguien, es que sí lo entendiste. Entonces, trabajar en equipo con tus compañeros, todo eso creo que aporta a desarrollarla en clase y a desarrollarla en ti mismo y como en el colectivo. La creatividad en matemáticas puede ayudarte en todo, porque es la creatividad, más bien es cómo se expresa la creatividad en matemáticas, como decía yo hace rato, o en la cocina, digo, cuando llegas y no hay más que ciertos ingredientes y haces un guisado delicioso, estás usando una creatividad que no es muy diferente, estás haciendo algo nuevo con algo que ya estaba ahí, pero haciendo una cosa nueva. Entonces, pues sobre todo creo que es... cuestiona todo, pregúntatelo, menos miedo a equivocarnos. Finalmente aprendemos mucho de nuestros errores precisamente en esto de proponer cosas nuevas. Digo, no a la primera lo resuelve uno, sería otra vida, esta vida a lo mejor muy aburrida porque sería demasiado perfecta, pero de los errores, de esta capacidad de estarte preguntando por nuevas respuestas o por cuestionar si la respuesta que te están dando es la mejor y la más adecuada, ahí está el germen de otro tipo de pensamiento. Puede haber placer en las matemáticas, el placer de las matemáticas es muy profundo. Puede haber mucha frustración, en particular en matemáticas, o sea, hay gente que ha dedicado la vida a resolver un problema y no lo resuelve, y está lo más frustrada porque toda su creatividad, ahí sí, todo su trabajo, toda su experiencia lo trató de hacer en algo que no pudo, y muchas veces a la siguiente generación se logra hacer porque también los conceptos van madurando socialmente. O sea, cosas que hoy pensamos no se podían haber pensado hace dos siglos porque el mundo era diferente. Cuando el propio Newton otra vez dice, si logré ver viejo es porque estaba parado en hombros de gigantes, pues habla de todo lo que había antes. Entonces, bueno, el placer puede ser muy profundo y también la frustración, pero eso es, también así es la vida, así es el amor, así son muchas cosas. O sea, si no arriesgas pensando que sí lo vas a lograr, pues no... en el entusiasmo, en pegarte contra la pared y decir cómo de que no voy a encontrar la puerta, está, y el día que la encuentras está el placer inmenso y luego dices pues vamos por otra puerta, ¿por qué no? La creatividad es nuestra capacidad de encontrar soluciones novedosas a problemas concretos, soluciones más eficientes, sencillas e ingeniosas, y también tiene un componente estético. Resolver un problema complicado de una manera ingeniosa es algo bello, ¿eh? La creatividad se encuentra presente en muchas áreas de nuestras vidas.
No necesitamos ser un artista o un científico para que encontremos más ideas que nos ayuden en nuestra vida, en nuestro trabajo o en nuestro estudio y lo hagan más fácil. Es cierto que no todos podemos ser como Gauss, pero también es cierto que a partir de la comprensión y de la imaginación, el conocimiento de las matemáticas puede ser un proceso creativo muy útil para nuestra vida cotidiana. Lo más importante es no temer equivocarnos y atrevernos a pensar de manera diferente. Uh-huh. Que la creatividad esté presente en nuestro quehacer matemático hace de esta ciencia un producto del desarrollo humano y hace que colinde no solamente con la filosofía y las demás ciencias, sino también con el arte. Pues eso es todo por esta ocasión. Recuerda visitarnos en jovenesencasa.cer.gov.mx. Uh-huh. Y únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook en la dirección que está apareciendo en este momento. Y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto!